Hola, 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 muy buenas tardes, feliz domingo, bienvenidos a esta transmisión completamente en vivo y en directo a través de este espacio. Me da muchísimo gusto poderlos saludar este domingo. Ya saben que los estamos acompañando como cada domingo durante esta etapa en la que todos tenemos que estar en casita, y los que no están en casita, pues bueno, tienen que trabajar, yo lo sé, pero el domingo, vaya, nos pueden ver, la mayoría creo que descansa, la mayoría no. No todos. Pero bienvenidos a la información del mundo del espectáculo. Me da mucho gusto saludarlos y les recuerdo, la forma de comunicación es a través de dos vías. Es a través de los mensajes que nos escriben aquí en la zona de comentarios, o también puede ser a través del super chat. En el super chat ustedes nos pueden escribir, pero también nos pueden dar un donatipo. Sí. Ahí está el signo de dinero y escriben un comentario y sobresale muchísimo por encima de los demás. Es de alguna manera una opción como más VIP para los que nos están viendo en este momento. Por supuesto, este programa ya es multiplataforma, así que también nos están viendo en Facebook. Gracias a todos por estar conectados. El día de hoy es un programa especial. Es un programa que es un programa de la comunidad. ¿Qué va a pasar? A partir de hoy vamos a ver, este es el primer capítulo de anécdotas. Hace algunos meses hicimos esta dinámica y a ustedes les encantó, que nos mandaran sus anécdotas, las suyas, suyas, lo que ustedes nos pueden contar que han vivido con los famosos. Y entonces ahí empezó esto de que les gustó mucho, de que cuando lo volvíamos a hacer, pues bueno, lo estamos volviendo a hacer, hicimos la convocatoria y tenemos algunas anécdotas chistosas, emotivas, hay de todo el día de hoy, que ya lo irán descubriendo. Y al que también ya tienen que descubrir su voz es al productor, producer Jesús Ibarra. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alex. Muy buenas tardes, faranduleros, faranduleros y faranduleras. ¿Cómo están? Yo estoy pues a la expectativa de ver qué va a pasar, de ver qué les ha pasado con los famosos, con sus anécdotas que nos mandaron, porque hay unas que, bueno, están muy interesantes, hay otras muy chistosas, pero de todo. Y pues listo este domingo ya para empezar a saludar. ¿Qué te parece? Oye, por cierto, hay una anécdota, una medio fuertezona, que yo no sé si sacarla, porque está fuertezona. Yo no me la sé, a ver. Es que está fuerte. No, pues ya la dijiste, ya la vas a tener que sacar. ¿La quieren o no? Pues es la más fuerte. Que te digamos que no. Son bien chismosos, ¿verdad? ¿Cómo me van a decir que no? ¿Cómo lanzas el... como la piedra y escondes la mano? Y hay algunas que las van a... Miren, va a estar padre este programa porque hay algunas que están de propia voz de ustedes, de los faranduleros. Y luego hay un chisme contado por uno de nuestros faranduleros. Ahí sí que reclamen a los faranduleros, ¿no? Ah, sí, ahí vayan y búsquenlos. Ay, vayan y busquen. ¿Cómo los encuentran aquí en el chat? Algunos nos pidieron anonimato y lo vamos a guardar el anonimato, pero otros mandaron la voz. Entonces, a esos que mandaron la voz, hoy los van a escuchar. Va a estar bueno esto, Jesús. Esto se va a descontrolar. No, pues ya me muero porque empiece. Mira, vamos a saludar. Sí. César Eduardo Rodríguez fue el primerito en conectarse aquí. Hola. Aquí en YouTube. Dice, hola, buenas tardes. Saludos, Alex y Jesús, de Laura. Ah, es Laura. Ok. Ok. Bueno, saludos a Laura y a César. Dulce también dice, hola. María del Carmen Becerra ya está presente. Ricardo Coronado dice, hi. O sea que nos saludas de Estados Unidos, ¿verdad, Richie? Muy gringo. Luis Gutiérrez dice, hola. Nena Granados. Esther Gómez dice, saludos, Alex y Jesús, desde Tijuana. Saludos. Judith Gutiérrez dice, salúdame, Jesús. Ahí está mi saludo y mi besito, Judith. Lidia FM dice, hola, Alex y producer. Miguel Ángel Maldonado, ¿cómo estás, Miguel Ángel? Hola, Miguel. También está Ever1582. Maritza Cuevas dice, hola, buen domingo. Maritza nos ve aquí y también a veces está en el Facebook, ¿verdad? Correcto. Por favor de vernos en el Facebook, que estamos allá también empezando en el Facebook y pues... También. Saludamos también a los de Facebook, ¿te parece? Pues vamos. Sonia Torres, Luis Aguilar, Lili Aguilar, perdón, Luis Aguilar, ándale. Luis Aguilar. Lili Aguilar, Lili, te mandamos un abrazo, dice saludos a la voz que enamora, que es de Jesús. Ay, qué gracias. Sánchez Esquivel, desde el Estado de México, Patricia Rodríguez, Mayra Carrión, Lulis Juárez, desde Tlaxcala, Lorena Raquel, Ana SD, Esther Gómez, también anda por acá, Sandra Barajas, Eduardo Fernando, Miguel Ángel Maldonado, nos anda viendo también en Facebook. Miguel Ángel está en los dos. Sí, bueno, pues, sí, dice que nos va a ver por Carolina, Facebook. Miguel Ángel. ¿Qué tal, eh? Estaba leyendo que Carolina del Sur es uno de los estados que está, pues ya reabriendo la economía, ¿no? Uh-huh. Gradualmente, no así como que en masa todo, ¿no? Sino que algunos restaurantes y cositas. Eso está perfecto, son buenas noticias. Claro. Carol Castillo dice, acá terminando de comer chilaquiles. Héctor Olmedo desde Vancouver. Mira, Héctor, va tu anécdota hoy, ¿eh? Monique, Ana, Sonia Torres, bueno... Creo que Abigail Zavala, Fernando Raz, Nancy Granados, Salvador Pérez. Gracias a todos los que están conectados el día de hoy a través de las diferentes plataformas, ya sea por Facebook o ya sea por nuestra plataforma principal que es YouTube. Sí, sí. Es correcto. ¿Empezamos? Pues empezamos. A ver, empezamos. La primera anécdota que les voy a contar es una anécdota de una de mis tías. No sabe que la voy a contar. Chiste local, es chisme local. No sabe que la voy a contar. No voy a decir su nombre, porque como no le pedí permiso, yo la voy a contar. La vas a balconear, que la vas a contar. Y resulta, a ver, mira, te cuento. Resulta, por cierto, si tienen algunas anécdotas, no nos las pongan en el chat. Las anécdotas no las vamos a leer del chat. Mándenlas en privado para un siguiente programa. ¿Va? Aclarado. O sea, no nos pongan anécdotas ahorita ustedes aquí en vivo ni nada, no. Vamos, mándenlas para un grabado, para nosotros preparar bien ahí la dinámica, ¿no? ¿Les parece? Como todos los que nos mandaron anécdotas. Exacto. Así que, por favor. Así que vamos con la anécdota de mi tía. Fíjate que resulta que mi tía, que repito, no voy a decir su nombre, pues ella estaba... Nos está viendo ahorita, tía. Sí, sí nos ve. Trabajaba en El Paso. Entonces tenía un amigo allá en El Paso y un amigo muy, con el que se llevaba muy bien. Total de que esto estamos hablando como en los 80s, ¿va? Esta es anécdota ochentera. Y que entonces mi tía dice que un día le dice, él era muy fan de Juan Gabriel. Sí. Y entonces le dice muchacho, sí era muchacho en ese momento, que se llamaba igual, Alberto. Y entonces Alberto le dice, por favor, acompáñame porque ya sé cómo llegar a la casa de Juan Gabriel. Y ya sé qué día verlo, y ya sé que va a estar ahí, y quiero ir a saludarlo, y soy súper fan, y que no sé qué. Y entonces mi tía así como de, no estés dando lata, ¿cómo que no? ¿Pero cómo? ¿Cómo que lo vamos a ir a saludar? Sí, vamos a ir a saludarlo, por favor, es que yo lo amo, lo idolatro, ay no, que me haga un hijo, casi, haz de cuenta. ¿Quién decía? ¿El otro Alberto? El otro, sí, sí, okay. Sí. Y entonces, pues total de que la convenció, según me contó mi tía, con unas cervezas. O sea, le dijo, te voy a dar una... Nada que el alcohol no afloje. Exacto. Te voy a regalar unas cuantas cervezas y va. Y mi tía dijo, pues como que ya la estoy pensando. Y entonces, ahí van tú. Suena así como que, caray, o sea, como que vas a ir a la casa de Juan Gabriel, ¿estás de acuerdo? En El Paso, la casa, ¿no? Sí, suena fuerte, espectacular un poco, y por otro lado, suena como algo prohibido. Pues suena interesante, suena, pues si eres fan y aparte sabes dónde está la casa. A una experiencia un poco extrema, ¿no? En los 80s, en los 80s. Juan Gabriel vivía en El Paso. Bueno, tenía casas por todos lados. Sí, eso sí. Acuérdate que mi Juanga aquí tenía como 3 y luego en El Paso tenía como 2, 3. Todavía las tiene la familia. Bueno, ahorita ya la tiene Silvia Urquidy, acuérdate. Y otra la tiene, es que tiene muchas, ¿no? Sí, tiene varias. Otra, bueno, total de que... tiene el gobierno. Sí, también, ajá, que eso la van a hacer el museo. Va a ser el museo. Bueno, total de que entonces mi tía dice, ahí voy a acompañarlo. Y entonces ahí van, que allá, pues allá ¿cómo se dice? Por la zona de las montañas, ¿no? Ya ves que allá en la zona, en El Paso, la zona por las montañas. La zona elegante está en las montañas. Correcto. Y entonces en eso, pues se estaciona en el auto. Le dice, aquí nos vamos a estacionar, como de película. Y entonces ahí vamos. Y entonces empiezan a caminar como por un bosquecito, como por... O sea, puros arbolitos, puros árboles, y ándale. Y decía, ¿pero cómo? ¿Por dónde vamos a entrar o qué? Pues sí, tú no te preocupes, yo ya me lo sé. Ahora, mi tía lo que me cuenta es que según ella piensa que alguien dentro de la casa de Juanga le dio el pitazo. Que iba a estar... ¿Por cómo te explicas que sabía la hora y día donde iba a estar Juan Gabriel ahí? Ah, ok, ya. Siendo una persona que iba a viajar, que viajaba tanto, ¿no? Sí. Pues total de que entonces él dice, no, mira, por aquí, ahí van por los arbustos, y ahí van. Y córrele, y ahí van. Y total de que llegan como a espaldas de un poco del jardín, sí, llegan a la casa. Y entonces había como un tipo bardita. Y ahí estaba. Se brincaron la barrita. Y ahí estaba. No llegaron a tanto. Y entonces ella así de, no, es que nos van a detener. Porque tú imagínate esto en Estados Unidos. Es meterse en propiedad privada. Hoy todavía, ¿no? Acoso, ¿no? Sí, es acoso, meterse en propiedad privada. Total de que este muchacho es todo emocionado. De repente alcanza a ver que ahí en la alberca, ahí anda Juan Gabriel. Andaba Juanga en bikini. ¿Qué tal? Andaba Juan Gabriel y que le empieza a gritar, ¡Alberto, te amo! Y que Juan Gabriel voltea así como de, ¿qué pasó? Y que entonces Juan Gabriel grita, un cafecito primero. Sí, que entonces le grita, ¡te amo, Alberto! ¡Me quiero quedar contigo! Así le gritaba que se quería quedar ahí con él. Y que Juan Gabriel así es, sí, yo también. Ajá. Ándale, sí. Seguridad. Ajá, sí, ajá. Arriba Juárez. Y que en eso alcanzan a ver un poco dentro de la casa. ¿Y sabes qué alcanzaron a ver? Aquí. El famoso cuadro de la doña. Lo tenía en el paso. Lo tenía allí en esa casa. ¿Qué tal? Alcanzaron a ver ese famoso cuadro que luego decían que se lo había clavado el exgobernador de Chihuahua. Que no se me hace nada raro, ¿no? Ajá. Y luego decían, no, que está en Nueva York. Ah, no, que está en Monterrey. Pues que supuestamente había varias copias, ¿no? Que porque la doña medio le engañó primero. Engañó a nuestro Juanga, sí, le vendió una copia. Eso contaron. Dios santo, porque sí, se lo dio, y no se lo dio nada barato, ¿no? Pues eso decían. Total de que entonces, pues de tanto grito a tanto grito, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Que llegaron los guardias. No, pues. Lógico. Llegaron los guardias y les dijeron, ahuecándose, nos van a la Berta, o sea, aquí. Nos está bañando el divo. Órale, vámonos, ¿y? Porque si no le vamos a hablar a la policía. Órale, ahuecando. Fíjate que se vieron muy buena onda de no hablarle a la policía, ¿eh? Se vio muy bien Juan Gabriel, porque pudieron hablarle a la policía. Pero pues, se habían metido a su casa, literalmente. Total de que entonces se metió, o sea, desde la barda, ¿no? Les gritaron. Sí, pero ya era dentro, ya estaban dentro de la propiedad. Y es total de que entonces ya mi tía le dice, no, sí, ya vámonos, ándale, ya vámonos, porque tu tía. Sí, nos van a ir a sacar a la cárcel, muchacho. Y total de que ya se van, y ahí terminó la anécdota, pero pues sí corrieron un gran riesgo. No lo hagan, no se vayan a meter a la casa de nadie, que ocurre mucho en Estados Unidos, que se meten a las casas de Rihanna. A Sandra Bullock le pasó. Ándale. Pero a Sandra Bullock se le metieron hasta dentro de la casa, ¿eh? Sí. Le dieron un susto que... Si tú te quisieras meter a una casa, ¿a qué casa te meterías? Pues a la mía, a dormir, descansar. No, de algún famoso. No, que me voy a meter a una casa, no. ¿Cómo para qué? No los admiro tanto. Tú dices que no, pero vamos a preguntarle a nuestros faranduleros. Yo te puedo asegurar que ahorita nos van a decir, a ver, que nos digan a la casa de qué famosos se meterían, así como la anécdota que les acabo de contar. Fíjate, sin pedir permiso. A la casa de Juanga, yo en la casa de aquí, el caserón que tiene aquí por la 16, que va a ser un museo, siempre he tenido, yo estoy esperando que abran el museo, porque siempre que paso por ahí digo, ¿cómo será por dentro? Podrá meterte, hacemos el experimento social, a ver qué pasa. No. Vamos a ver qué pasa. Sáltate la barda como Tatiana. Que me muero porque de verdad hagan el museo, que no nos dejen así como vestidos y alborotados para ver cómo es esa casa. Ojalá y sí, porque yo creo que muchos quisiéramos conocer esa casa. Es que esa casa es de toda la vida, ¿no? Siempre que pasas por ahí, y Faranduleros es un tránsito, es un casi obligatorio, ¿no? Es, y es una mansión dentro de la ciudad, es una mansión de toda la cuadra, o sea, no tiene vecinos. Y es una mansión como las de antes, ¿no? O sea, con la estructura de... como de principios de siglo. Ándale. Muy bonita, seguramente la vieron cuando falleció Juan Gabriel, ahí fue donde nos congregamos todos. Y bueno... Mira, ya empiezan a decir a dónde, mira, dice, a la de Carlos Rivera. De Carlos. No, luego empiezan las perversiones. ¿Te fijas? O sea, hay gente que sí se metería a la casa de algún famoso. Yo ayer le pregunté... tenemos donativos, mira. Tenemos, a ver. Miguel Ángel Maldonado nos dio un donativo. Gracias, dijo, Miguel. Saludos, Alex y Produ. Feliz domingo. La Guzmán bloqueó a José Luis Reséndez porque le dijo que tenía más operaciones que un libro de álgebra. Dios ¿A poco santo. Lo bloqueó? También le tiró a Chumel Torres, lo estaba viendo hace algunas como, creo que ayer en la noche o algo así, le dijo algo así como que... ¿Quién estará más loco, él o Pati Navidad? No, pero Pati Navidad no ataca. No, es una loquilla tranquila, ¿no? Pati Navidad ya quiere que pongamos fin al confinamiento. Ya quiere que salgamos, ya. Ah, muy bien. Ahorita, Pati, espérate, ahorita nos falta un mes. Espérate, sentadita. Nos falta un mes, en Colombia es como el 10-11 de mayo, en Perú también por ahí esas fechas, en donde más nos ven, en Estados Unidos ya la están abriendo, ahí donde está Miguel Ángel en Carolina ya están reabriendo, pero aquí no. Aquí no, así que Pati, todavía nos falta un mes. Te calmas, ¿no? Aquí todavía nos falta un mes. Oye, a la de Marco Antonio Solís dicen aquí, a la de doña Silvia Pinal. Ándale, pues. Ay, no, pero a doña Silvia Pinal la van a matar del susto. La de doña Silvia Pinal la pueden ver en la película de María Isabel, ahí la filmaron. Y en la serie. También, ¿no? Sí, también en la serie. ¿Que te acuerdas cuando le preguntaban a doña Silvia? Y doña Silvia, ¿cómo va la serie? Que están grabando en su casa. Ay, no, yo no les he dado permiso. Y ahí estaban grabando, era una cosa muy rara la que contestaba. Pero a la de doña Silvia le metes un susto a ella, o sea, la matas de un infarto. A la de Jesús, dice Mía Velázquez. No, ándale, Jesús, quieren meter a tu casa. Está facilita esta. Esther Rodríguez dice la de Enrique Iglesias. Ajá. Perdón, a la de Alejandro Sanz, dice Gina Espinosa. Ay, mira, a la de Jesús a la casa de Chanel por su avalancha. Ya ves, tú que decías que no se querían meter. Los faranduleros sí son bien metiches, sí se quieren meter a las casas ajenas. A la casa de Madonna, dice Ricardo Coronado. ¿Cuál debe tener por todo el mundo? ¿Cuál de todas? Yo a la de Verónica Castro para darle el pésame, dice Jorge Manso. Oye, ¿te acuerdas de cuando nos dieron un tour en el tourcito que dan en Nueva York? Cuando iba, ahorita que mencionabas a Madonna, y pasábamos por donde mataron a John Lennon, y decían que era un edificio muy exclusivo. Y que Madonna lo compró. Y que Madonna, no, que Madonna quiso comprar el penthouse. Y le dijeron, ni más, paloma, que porque eso pasas como por un filtro para llegar ahí. Entonces la creían como una persona no grata. Okay. Mira, tenemos otro donativo. Sí, tenemos otro donativo. Catherine dice, hola Alex, yo iría a la de Tom Hanks. ¿Va? Qué padre. Y el donativo es de Josh J. Dice, saludos Alex y Jesús. Jaja, me gusta tu sentido sarcástico al saltar la barda como Tatiana. Era una bardita, dice Josh. No, la que yo me brinqué no era una bardita, Josh. Era una buena barda, era de un estadio. Ah, la tuya, sí. Pues está hablando que pero eras un chiquillo, ¿sí podías? Pues tenía toda la agilidad. Tú te sentías como Rosa Salvaje en la entrada de la novela. Ahorita ya ni de loco me brinco esa barda, se me rompo. ¿Te acuerdas de Rosa Salvaje? Rompo la cadera como doña Silvia. Me acuerdo de Rosa Salvaje. Que le hacían aparentar como 15 años a la Vero, y la cargaban unos chamaquitos para que... Pero sí, los chamaquitos estaban chiquitos. Pero en el behind the scenes, o sea, en el detrás de cámara, se ve que es una grúa de esas como de la Comisión Federal que la suben, y se ve como que ella va trepando, pero pues no, claro que no. Claro. Sí, bueno, esa fue mi anécdota, ya se las he contado muchas veces. Ya, en la casa de Humberto Zurita, dice Rita Bochetti. ¡Rita! ¿Qué pasó, Rita? Oye, pues ¿cómo? Bueno, pues ahora ya está soltero, güey, es viudo, ¿no? Y nuestra Rita también está soltera, Rita. Nunca nos has dicho. Mira, en la casa de David Cepeda, dicen acá. A ver, acá en Facebook. La casa de los misterios. ¿En la casa de quién? Hola, corazoncita. Dice, yo a la de Lucerito amo a tu tía corazón. Dice Robert Downey Jr., el producer se metería a la casa de Chabelo. A la de Chabelo. Ándale. También lo quieres matar de un infarto. Todas las catapixias que tendrá ahí. ¿Tú te imaginas mi pobre Chabelo ahí en la cocina haciéndose unos huevitos y lo voltea y tú ahí volteando a verlo? Imagínate qué susto, Jesús. Sí, sería de susto, pobre Chabelo. No, pues bueno. Dice, a la casa de David Cepeda, de Jerry Rivera y de Luis Miguel. A la casa de Thalía. A la casa de la Panini para ponerle sus putazos, dice Darien Cortázar. A la casa de las flores, dice Jorge Carlos. Es una... Ah, no, la casa de las flores es una flojera. Sí, es una flojera. ¿Oíste lo que dijo Darien Cortázar? Sí, Darien, a ver. Que a la casa de la Panini para ponerle sus trancazos. Oh, Dios. Fíjate nada más lo que es. Así la odia. A la casa de Silvia Navarro, dice Carlos Morales. A la casa de papel. Ay, no. Dice Maki Ramírez, a la casa de la gaviota para ver cuánto nos robó. Oh, y agarrar unas cuantas cosas, ¿no? Entonces, esto me pertenece. A recuperarlo. Esto es mío. A ver, esto es del pueblo. El cuadro de Maximiliano que te volaste de los pinos. ¿Qué más? A ver, a ver. ¿Te acuerdas que Irma Serrano decía que tenía la cama de quién? De Carlota. De Carlota. Sí. Sí, que se la dio uno de los presidentes. De los presidentes. Que tuvo de amante, seguramente Díaz Ordaz. Y le creo, porque antes eran los presidentes les cumplían los caprichos a las divas que en general eran vedettes. Sí, también los que nos ven grabados, díganos a qué casa se meterían, no sean amargados y díganos, a la de Laura Bozo, a la de Enrique Iglesias, ay, a la de Laura Bozo, ¿para qué? Ay, no. Mira, dice Alberto Espinosa. ¿Cuál? La de Laura Bozo. Laura Bozo. Vive en un departamento muy elegante, pero departamento. Dice Alberto Espinosa, yo me metería a las casas de Dana Paola, ajá, de Taylor Swift, de Dua Lipa, Rihanna, Katy Perry, y les robaría unos calzones o alguna prenda, pero eso sí quiero tomarme unas fotos con ella. ¿Quién dijo eso? Alberto Espinosa. Alberto, bloquea a Alberto Espinosa. No, no. Este es muy pervertido. Alberto. Bloquéalo, a ver. A ver con quién más quieres. Oye, cuéntanos. Oye, ¿qué harías con los calzones? ¿Para qué quieres los calzones? ¡Qué asco! ¿Para qué quieren los calzones de alguien? Oye, cuéntanos cuando tú ya casi te metes también a la casa de Rosita Pelayo. ¿Por qué? Pues no te acuerdas que te la topaste. Sí, es que en el edificio donde vivía mi sobrino en San Ángel, allá en la Ciudad de México, ajá, abajo vivía Rosita Pelayo. Entonces la primera vez que fui, pero no, eso no, o sea, yo llegué y toqué y salió Rosita Pelayo. Ah, perdón, no es aquí, y ya me fui al otro. Fíjate que yo tengo un... Fíjate que en ese edificio vivían estrellas. Yo creo que porque está cerca de Televisa, o sea, estrellas de Televisa. Vivía, creo que Margarita Gralia tenía su departamento ahí, y Susana Zabaleta. ¡Oy! Y Rosita Pelayo. Ok. Pero no, nunca me las topé más que a Rosita Pelayo. Yo tendría un problema. Viviendo en un edificio donde vive algún famoso, ¿qué? Yo sí tendría... O sea, como que sería mucha ansiedad de... Pues irme a asomar o algo... De ver cómo viven. Para los faranduleros, yo por investigación, para los faranduleros, no por chismoso, no por metiche, para investigar, ¿no? ¿Y tú a cuál casa te meterías? No nos has dicho. A la de Edith Márquez, a tomarme un cafecito. Sí. No creo que tenga mucho interesante. La de Thalía, ¿te calmas, por favor? ¿Te calmas? Imagínate la de Thalía. Thalía. Sí, tiqui, 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 toqui, tiqui. Pues la de Thalía está interesante porque tiene hasta un perico y tiene tiene perritos. ¿Qué más tiene? Según lo que hemos visto. La de la tigresa, la que tenía en México. ¡Ay, esa! Pero esa se me hace como que huele feo, ¿no? No sé, no me da buena espina. Lore González dice, yo, casa de Anuel, Carol G y Yandel. Mírala. Ay, muy pervertida mi hermana. Reggaetonera. Muy pervertida mi hermana, de veras. ¿Por qué? Ay, disculpen. Puro reggaetonero. Lau, pues a mí se me hace muy pobre la de mi Juanga, es solo mi opinión. ¿La anécdota o qué? ¿La casa, la anécdota, la vida? ¿Qué? Dinos, Lau. ¿Qué está pasando? Sole Soledad dice, perdón, hola, tarde, pero vengo feliz domingo, Alex y Jesús. A ver, bueno, nos vamos a la siguiente anécdota, ¿te parece? Mientras nos sigan diciendo a qué casa se meterían. Ustedes síganos diciendo a qué casa se meterían. Y vamos a la siguiente anécdota que es... Mira, una buena, una mala. ¿Cuál quieres, Jesús? Una mala. Mira, te voy a... Ah, la de Álvaro. A ver, Álvaro mandó el audio. Fíjate qué triste anécdota, pero no es triste para él. Sino, miren, ahí van a escuchar. A ver, vamos a escuchar a Álvaro que nos mandó su anécdota. Fue el de Ocielos. ¿Cómo se llama este actor? El que la hace, oh cielos. Pablo Shane, dice César. Y se acercó ahí con nosotros. Y le dije, oye, ¿me regalas una foto? Y luego se me quedó mirándole y me dice, no. Y le dije yo, dije, no me metí, ah, qué mamón. Y luego me dice, no te creas, sí. Y lo empezó a posar así como jotillo. Y empezó a bromear con nosotros, pues así como es su personaje de él. Y ya se empezó a tomar fotos con nosotros y venía con otro chavo, o otro señor, no sé qué era. Entonces le dije yo, ah, le digo, nos tomas una foto, pero yo no sabía quién era y como que se agüitó porque no le pedí foto a él. Y ya, pues ya al último lo volteé a ver y le digo, oye, tú también sales en la tele, ¿verdad? Y me dice, sí, salí en la escuelita. Y le digo, ah, eres Agapito. Y lo me dice, sí. Y le digo, ah, bueno, regálame una foto también. Y ya. Y me cayó muy bien ese, el que de hace dos cielos, porque es muy buena onda, porque se andaba tomando fotos con todo el mundo. Ahí está. O sea, la película Pink. Exacto, Pablo Cheng. Pablo Cheng, muy buena onda. Pero lo malo es, fíjate nada más, imagínate que le pase a algún actor que te dicen, ay, mira, nos tomas una foto. Y era otro actor. Y también él es actor, y también él es conocido, y también sale en la televisión. Debe ser feo, ¿no? Que te pase. O sea, me imagino que para el que hacía el personaje de Agapito, debió ser un poco feo el asunto. Pero bueno, es la anécdota de Álvaro. Ahí está. La anécdota de Álvaro. ¿Y dónde fue? ¿Aquí en Juárez o...? Sí, en el aeropuerto. Ah, ok, ok. Uh-huh. Bueno, en el edificio de Dakota... Ah, es el edificio de Dakota, dice Darien Cortázar. Sí, es el edificio de Dakota donde mataron, donde vivía John Lennon y donde lo mataron ahí en la entrada de la puerta. Sí. Ok. Dice César Madera, yo me metería a la casa del difunto Camilo Sesto, mi ídolo inolvidable. ¿Camilo Sesto? Sí, dice César. Pero, o sea, ¿se hubiera metido antes o se hubiera metido ahora? Se hubiera sido antes. A la casa del terror de la Mijangos en Querétaro, dice Enrique Díaz. Oye, también, casas espantadas, casas, ¿no? ¿De qué casas del terror? Dice la casa, perdón, a la casa del terror de la Mijangos en Querétaro, dice Enrique Díaz. ¿Es la de la hiena? Tengo la duda. No sé de qué estás hablando. Ya me perdí un poquito. Es que hay casas espantadas y esta es una de ellas. Ah, ok, ok. Yeah. A ver, hay un donativo. Donativo, corro de... A la de López Gatell, dice Carol Beagle, que está soltero, me estás diciendo. Oye, ¿no? Sí, que estaban diciendo que López Gatell, el que ahorita es la maravilla para todo mundo porque es el héroe de la cuarta transformación. Exacto, es el subsecretario de salud, el que da las conferencias todos los días para darnos los datos duros. Pues resulta que, además de que todo el mundo está, parece ser que suspirando por él, pues se decía que era cuñado de Ana Colchero, ¿no? Que estaba casado con la hermana de Ana, pero la hermana de Ana ya salió y dijo, pues no, ya estamos separados desde hace un año. Pues así no, que es una mentira el reportaje donde estaban poniendo que eran matrimonio todavía, que para nada, que ya están separados desde hace un año. No, así que soltero López Gatell, corran a la conferencia de hoy a escribirle cochinadas porque está soltero. Oye, ¿cómo le ponen cosas, eh? Hazme un hijo, sí. Y que no sé qué, todas las que has dicho ahorita. Ha desatado las bajas pasiones de la gente y luego pues la gente en cuarentena pues anda también rasgando las paredes. Ya se les hace guapo el subsecretario. Sí, ya se les hace guapo. Secretario. Mira, dice Avi Zavala, hola Alex y producer, salúdenme. Ahí está tu saludito. Avi Zavala. Tenemos un donativo, ¿no? Tenemos dos donativos, uno de Corazoncita Full. Muchas gracias, Corazoncita. Ya te había leído hace ratito, nos mandaste tu corazón. Y también tenemos de Miguel Ángel Maldonado. Gracias, Miguel. Dice Alex, ¿a dónde te mando una anécdota con mi reina bella, talentosa y la única Ana Bárbara? En el año de 1998. Al Instagram Alejandro Z Radio 1, ¿va? Alejandro Z Radio 1, ahí es donde yo los leo en las anécdotas. Ahí es donde me mandaron algunas anécdotas los faranduleros. Vamos con una bonita de Gloria Trevi, ¿te parece? Me parece perfecto. Vamos con una que está interesante en la época en la que Gloria estaba en prisión. Esta anécdota nos la mandó Héctor. Y ahí les va. Dice, hola amigo de anécdotas con famosos, tengo muchas con mi gran Gloria Trevi, pero una de las que más recuerdo es cuando yo la visitaba en Chihuahua, cuando estuvo presa. Amigo, yo durante 2 años todos los domingos la visitábamos, dice, con la familia y sus amigos, pero un domingo que fuimos, a pesar de que estábamos en la lista de familiares, fíjate qué padre, ¿no? O sea, eran fans de Gloria que estaban en la lista de familiares para que pudieran visitarla. Está interesante esto. Y a pesar de que estaban en la lista de familiares y amigos, no les permitieron entrar porque ya sobrepasaban los visitantes del día, ya que ese día estaban los Kabah. Estaban visitando los Kabah visitando a la Trevi. Ahí entonces Gloria desde lejos nos vio, se acercó lo más que pudo y nos gritó que mil disculpas, que no nos podía recibir ese domingo, pero que el próximo nos tendría una gran sorpresa. La sorpresa fue que ella nos cocinó unas tostadas de pollo riquísimas y nos cantó una canción de Alejandro Sanz y nos dio el adelanto de la canción que acababa de escribir, que fue la de Ingrato. Esa experiencia resume mucho los 2 años que visité a Gloria Trevi. Oh, qué padre. ¿Qué tal? Padre. Se me eriza la piel. Se me eriza la piel porque aparte creo que hoy Gloria, esas cosas son las que hacen que Gloria sea una persona... pues muy diferente, ¿no? En muchos sentidos. Ha ayudado a mucha gente que ha pasado por momentos difíciles, porque ella pasó por momentos muy complicados. Ah, bueno, la historia de Gloria Trevi, por todos conocida, sí es como que muy, muy intensa. Está padre la anécdota, es una anécdota exclusiva. Gracias, Héctor, por compartirla con nosotros y con nuestros faranduleros, porque creo que es interesante. Fíjate nada más, o sea, cómo les dijo, no, yo les tengo una sorpresa la próxima semana para que vengan, y les cocinó ella, y aparte les cantó una canción que acababa de componer, que luego saldría en uno de sus discos. Oye, como la que acaba de hacer Tom Hanks, ¿no? No sé si la conocen, yo la vi esta semana se hizo pública, de un niño que le hacían bullying en su escuela en Brasil, un niño de primaria, sí, porque se llama Corona. Ok. Entonces ya sabes, imagínate los niños cómo le harán el bullying, no todos los escuincles ahí malosos. Entonces el niño le mandó una carta a Tom Hanks preguntándole que cómo estaba, que no sé qué, que lo admiraba mucho, que a él le hacían bullying en la escuela por su nombre. Entonces Tom Hanks lo que hizo fue, le mandó una carta de regreso. Entonces le dice, no, pues ya, o sea, ya sabes, palabras así como, pues para animar al chamaco. Pero le mandó una máquina de escribir que se llama Corona la máquina, es la marca, ¿no? Okay. Le dice, creo que esta máquina va muy apropiada para ti. Es una máquina antigua, ¿no? Así que debe ser carísima de colección. Sí, ya son de colección. Entonces, las máquinas. Dice, y te mando esta... máquina de escribir, pregúntale a algún adulto cómo se usa para que me escribas más cartas. ¡Ay, qué padre! Qué bonito, está, ¿no? Muy padre, porque aparte hoy ya escribir cartas está como muy... No, y la máquina, como muy obsoleta. La máquina, ¿no? Súper bonita y con el nombre ahí. ¡Wow! No, y aparte, ¿quién te la mandó? No, pues imagínate, o sea, cuánto vale. Sí, está padre, sí. Que es un detallazo, ¿no? Pues sí. Sí, es un detallazo. En estos tiempos como que levantan el ánimo, ¿no? Sí, por supuesto que sí. A ver, ¿qué dicen nuestros faranduleros de las anécdotas? Mira, dice Irene Neama, dice, me metería, volviendo a las casas, a la casa de Camilo Sesto para darle las gracias. Me salvó la vida con Melina. ¿Por qué? Ah, qué bonito. Yo tenía una amiga en la universidad hace años que se llamaba Melina por la canción de Camilo Sesto. Fíjate que a veces la gente no se da cuenta, ¿no? Como el espectáculo a través de la música, a través de canciones, a través de nombres de famosos, a través de las telenovelas, cómo pueden, o sea, tú puedes revisar qué pasó en tal año y te vas a encontrar a lo mejor nombres que se ponen muy de moda justo por la época de mayor éxito de algún personaje, ¿no? Sí, claro. O sea, yo supongo que muchos se han de llamar Luis Miguel por Luis Miguel. Por obvias razones, ¿no? Y así. Yo tengo una pariente acá en Albuquerque, en Nuevo México, que se llama Beyoncé. Fíjate. Beyoncé. Seguramente fue uno de los momentos más climáticos de su carrera. Hernández. Pues sí. A mí me pusieron Manuel Alejandro por Manuel el compositor. Alejandro. Dice Enrique Díaz Fajardo, de Agapito sin estar caracterizado, ¿quién se acuerda? Volviendo a la anécdota de Álvaro. Mucho menos del que usaba la máscara de luchador en la escuelita. Estaba Sheila ahí en la escuelita. Sí. ¿No tienes anécdotas? Ah, sí, mira, ahí van. Ahí les va otra. Ahí les va, aguántenme. Aquí la busco, esperen. Estas son anécdotas de Enrique. ¿Ok? Sí. De Enrique en Facebook. Dice, Alex, acerca de experiencia con los famosos tengo algunas cuando trabajaba en el ayuntamiento cerca de Veracruz, en Alvarado. Ahí se grabó La Tempestad. Y con los carnavales, a Jimena Navarrete no te le podías acercar ni traía un séquito. Fíjate nada más. Me imagino. Su primera novela. protagonista y poniendo un saquito. Ay, ay, mi reina. Dice, pero cuando incluyeron a Mariana Seoane fue diferente. Era muy buena onda. Cuando iniciaron las grabaciones, César Évora fue el único de los actores que fue ante los periodistas antes de la conferencia de prensa a darle gracias por estar ahí, y también convivía con la gente del pueblo. César Évora es un tipazo, ¿eh? Tipazo. Y dijo, tengo otra con Sheila, que fue a cantar el 10 de mayo y terminamos comiendo garnachas a la 1 de la mañana, súper sencilla y buena onda. Y de Kika Edgar, igual súper accesible. Así que mi Sheila, ya sabemos, hay que invitarla porque sí nos va a aceptar una invitación, algunos taquitos. No, la Sheila es la onda. No, es que Sheila es, ay no, es una dorada. Pero bueno, ahí está la anécdota. Fíjate, ahí está. La Jimena Navarrete bien diva. ¿Qué carrera llevaba? Y en cambio César Évora, con la carrera tan impresionante que tiene en las telenovelas, súper sencillo, conviviendo con todo mundo. La diferencia es abismal. Ahora Jimena pues ya se fue a su casa, literal. Literal. Pues sí. No es tan santa la Trevi, muy falsa, dice Rosa Sánchez. Bueno, es que la percepción que tiene la gente de la Trevi, ahí está, y pues no va a cambiar, desafortunadamente para ella, ¿no? Pues sí. Maren Vilen dice, hola amigos, saludos desde la Ciudad de México. Dice Lore González, mira, tiene una anécdota. Yo me acuerdo que yo quería ver OV7 y Kabah, más no sé qué pasa, que no compramos el boleto, y al salir de las clases de baile y lo subimos allá arriba y Kazama y me gané los boletos, empecé a llorar. ¿Qué tal? Que se ganó unos boletos para ver a OV7 y Kabah. Eso también pues ha ocurrido siempre mucho, ¿no? Las promociones que puedan tener en estaciones de radio o en algunos canales de televisión que te permiten justamente pues que si la economía o algo que esté pasando no puedes ir por tu boleto, pues te lo ganes, ¿no? Como fue el caso. A ver qué más. Sole Soledad dice, mi hermano se llama Rodrigo por un galán de una novela venezolana que se llama Selva María. Ok. Ahí está, le pusieron el nombre del galán. Sí, te digo. Dice Enrique Díaz, a la mansión del brujo Aleister Crowley. Esta casa tiene muchas leyendas urbanas alrededor. ¿Qué tal? Oh. Dice Arturo Sanz, muchas gracias Arturo. Dice, pregunta seria para Alex, ¿crees que unos nos desilusionaríamos al conocer a Jesús o nos enamoraríamos más de él los que estamos enamorados de su vida? Ándale, es pregunta seria. Pregunta seria. Pregunta seria, Jesús. Yo creo que si ahorita le tiran el chonino, hijo, sí, yo pienso que sí. Muchas gracias. Ya lo verán. Ya lo verán pronto, en algún momento de la vida lo verán. Dice Marvilén desde la Ciudad de México otra vez, pues saludotes hasta la Ciudad de México, ojalá que estén todos bien allá. Dice el IDFM, César Évora nunca te niega una foto en el aeropuerto. Nunca tenía una foto. No, no, es lindísimo. En el aeropuerto te los encuentras a todos, ¿no? En la Ciudad de México. Sí, ni entrevistas te niega. Yo le he hablado muchas veces y siempre es súper sencillo el señor. Es un caballero, César Évora. Dice Morsi Quintero, Sheila siempre ha sido muy buena gente y muy sencilla. A la casa de Jesús, dice Lucy. Eduardo Fernando Aburto dice, yo con Erika de la Academia es muy querida. Ah, mira. Ya ves que algunos decían que era medio especial, pero pues ahí nos están diciendo que no. A ver, vamos con otra anécdota de David Cepeda, ¿te parece? Sí. Dice, grabando David Cepeda en locación, yo quería una foto con él y mi esposo traía la cámara, pero yo chaparrita y batallaba, entonces mi esposo se iba tras él y llegaba primero que yo, para cuando yo llegaba ya iba con otras de las fotos, dice. El caso, creo que David, yo ya lo tenía ubicado y cuando mi esposo se arrimaba con la cámara, David salía disparado. Sentía que mi esposo lo acosaba. Eso fue hace años. La fuerza del destino fue la novela y aún me río cuando me acuerdo. Oh, por favor, omite mi nombre. Ahí está, si no lo dijimos. Omitido el nombre. Pero fíjate que pues es que sí, o sea, imagínate haber dicho que que me quiere asaltar, me quiere robar, que me quiere hacer, ¿no? O sea, también es que se tienen que cuidar. Yo digo, tan fácil es, porque David es un tipazo. Entonces tan fácil es decirle, David, pues es que no alcanza, ¿no? O sea, está muy chiquita o no sé. Fíjate, ahorita que dices, yo tengo una anécdota así que fue así, un segundo... con un artista de Hollywood, Denzel Washington. A ver, échale. Pues resulta que vinieron a firmar hace algunos años Men on Fire, que se llama Hombre en Llamas. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, donde sale Carmen Salinas, sale, ¿no? Carmen Salinas y Roberto Sosa. Y todo, y un montón de mexicanos. Entonces vinieron a firmar aquí al kilómetro, no sé qué kilómetro es, pero como es frontera, estamos en frontera, la franja fronteriza tiene un límite, ¿no? El kilómetro 30, el kilómetro no sé qué, y ahí hay una garita. Y ahí estaban filmando y entonces ahí voy yo de metiche. Entonces me contratan de extra, ¿no? ¡Ay! O sea, estuviste en una película de Hollywood, Jesús. Estoy en una película de Hollywood. De extra, pero de Hollywood. De Hollywood. Y me pagaron. ¡Oh! ¿Cuánto? Después, como $150, algo así. ¡Oh! Por 2 días. Cuando valían los... ¿no? Ok, va. Y entonces estaba yo ahí, pues viendo la escena que estaban filmando en ese momento, donde revisaban una maleta y encontraban algo ahí. Ajá. Entonces llega, de repente siento una mano aquí en mi hombro, así como de esas, mano que, como que te dan una palmadita. Ajá. Y era Denzel Washington. Por eso les digo que fue un segundo. O sea, pasó rapidísimo con todo su séquito. Y yo estaba en la mera orillita. Y por eso, pues, así como que, hey, ¿cómo estás? Y ya se fue a donde estaban haciendo la escena, que ya le tocaba a él o algo así. ¡Órale! ¿Qué tal? Denzel Washington. Está padre la anécdota. Te hubieras quitado la chamarra y las marcas y dices, aquí la tocó Denzel Washington. Pero la tuve que devolver porque aparte nos daban ropita. Ah, les daban la ropa del vestuario. Sí. ¿Y entonces, no te alcanzas a ver en alguna escena o...? Es que yo iba en una... Pues si ven la película, al principio van como 5 carros. Ay, mi anécdota es que me quedé dormido en el carro porque las filman 50,000 veces. Nos pidieron que fuéramos vestidos de... Eso sí, yo llevé mi traje. Vestidos de traje. Que se supone que ibas a ir ahí como hombres... de negocios, ¿no? O sea que tú la pasaste de lujo, te pagaron $150, te tocó Denzel Washington, te dormiste en la grabación, en la filmación. Te tocó Denzel Washington, se oye medio feo, pero sí, en la troca que iba yo, como filmaron como una hora dando vueltas así por la carretera y corte y que no sé qué, y se regresa, corte. Es que todas las escenas las filman mucho, ¿no? Pero aparte, como tenía que ir como a las 4 o 5 de la mañana, nos recogían en un hotel. Ajá. Entonces no dormía nada, porque yo terminaba un programa que estaba haciendo como a las 12 de la noche y de ahí me iba a la fiesta y de ahí me iba a la otra cosa, porque estaba en la plena edad de la fiesta. Sí. Entonces no había dormido nada ese día y pues yo me dormí en la troca. Como una hora. A gusto. O sea, tú dijiste, es la hora de la meme. Y aparte me pagaron, ¿qué tal? Fíjate nada más, te pagaron por ir a dormir y por saludar a Denzel Washington. Sí. ¿Qué tal? Dice Tony Basilio, hola, por poco y no llego, chicos, pero ya estoy aquí. Saludos, Jesús, Alex, ¿cómo están? Estamos muy bien. Mira, Jesús estaba dentro de la maleta, dice Sandra. Pues sí cabía, estaba muy chiquita. Marta Figueroa, siempre muy accesible, cada que viene a la feria del libro de la UAP, Universidad Autónoma de Baja California, en Mexicali, dice Sarina López. Es que luego cuando salen son muy amables, pero cuando ya te los encuentras en su hábitat natural, es decir, en la Ciudad de México o donde vivan, pues la cosa cambia, la cosa cambia, como dice mi tía. Sí, a mí me ha pasado cosas buenas y malas con algunos famosos. Pasa de todo. La verdad es que a veces son muy neuróticos y a veces no son lo más agradables. ¿Cómo se llama la película? Dicen aquí. Man on Fire, Hombre en Llamas. Hombre en Llamas. La repiten mucho. La pasan en la tele. Sí. Sí, para aquí la cachan. Y luego me pasó como Carmelita, ¿no? Yo dije, como si me filmaron, según yo, ¿no? En el puente con una maleta ahí que me dieron. Ajá. Pasando. Ibas caminando. Yo dije, pues voy a salir en la película. Sí. Y llego al cine, ¿no? Tú dijiste, ya me vi. De aquí, a ver, agárrate, Brad Pitt. Agárrense. Agárrate que ya llegué. Para Hollywood. Y ahí, pues, va esperando, pasando los minutos. Pues, para empezar, una escena donde supuestamente estaba yo, pues, no la pusieron, ¿no? Va. Y la otra, pues, nomás se ve el carro en el que yo iba dormido. O sea, nunca salí. ¿Y dormido? Y, pues, no, pues, se ve el carro ahí nomás. Ajá. Pero el Chuy nunca salió. Bueno, suele pasar, ni modo. También a Carmen Salinas le pasó en su primera película. Pero a ella le fue peor porque invitó a todo el pueblo. Sí. Fue su primera película. Es que ella no era extra. Ella tenía un personaje. Ella tenía un personaje. Sí. Pero pues no lo pusieron. Es lo peor, lo peor. Sí. Mira, dice Lizzie Hernández. Hola, Alex, vi el video de tus 30 telenovelas favoritas y me pregunto, ¿por qué dices que Victoria Rufo es tu queen y no tienes ninguna de ellas dentro de tus favoritas? ¿No te gusta ninguna de ellas? Sí, y de hecho se me olvidó. Se me olvidó poner simplemente Mary. Iba a poner simplemente María. Si las cuentan son 29. Y ya me di cuenta cuando ya lo había terminado el video de editar. Entonces, son 29, no son 30. Y ahí iba la de la Queen. La de la Queen. Pero es que miren, la Queen es como, o sea, sus telenovelas, algunas son como gustos culposos. O sea, algunas no son tan buenas. Simplemente me gustan verla a ella. ¿Ok? Pues a mí me van a perdonar, pero creo Ram tiene una anécdota muy chistosa y te la voy a contar. A ver, cuéntame. Dice, me encantaba Víctor García. Una ocasión que él vino a Pachuca, a una mina, a grabar un video, pero me desilusioné totalmente. Todo el video estuvo tomando. Lo sacaron en brazos de lo borracho que salió. Ay, qué fuerte anécdota. Ay, hasta se me fue el aire. Sí. Ay, 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 ay. Pues mira, tú que el otro día estábamos comentando que por qué no siguió. Sí, yo me preguntaba mucho, o sea, yo me pregunto mucho sobre Víctor, que me parece una de las mejores voces que salió de la Academia. Me parece que los primeros discos eran muy buenos que sacó, o sea, escogía muy bien sus canciones. Y yo me pregunto por qué su carrera se fue para el caño. Tal vez ahí está una razón. Pues, porque a veces el alcohol y los excesos te llevan a perderte. Pero pues hay de excesos a excesos, pero el exceso de empezar a tomar dentro de tu trabajo, sí, eso está filmando un video, eso sí ya eso está bastante responsabilidad, ¿no? Muy mal. A ver, ¿qué más anécdotas tienen por ahí? María El Socorro Carrillo, hola María, ¿cómo estás? Dice, hola, hola Alexito y Jesús, tengo un hermano que se llama Raúl. Yo también tengo un hermano que se llama Raúl, María, porque el día que nació peleó Raúl el ratón Macías. Sí, pues es que los nombres vienen mucho relacionados con el entretenimiento. Bueno, pues ya que contaron la de Víctor García, que se me hace fuertezona, ahí les va una fuerte y con voz. ¿Te parece, Jesús? Sí, 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 viene. Mira, primero es Marichú y primero habla de ti. De mí. Va. Anécdota de mí, a ver. Gracias, Alex, me haces el día con mandarme este audio y te voy a pedir un favor enorme, enorme, enorme. El día que me saludes por el medio del canal, le dices al producer que le confieso que estoy enamorada de él y que y una declaración, que si se quiere casar conmigo, aunque esté yo ciega, lo que sea, no importa, Dile, Jesús, ¿sí o no? Claro que sí, qué bonito, qué bonita declaración. Ahí va. Cuando Cristian Chávez nadie sabía que era gay. En el 2001 yo trabajé ahí, en San Ángel. Y yo trabajé en San Ángel y lo llegué a ver con Paco Rubín. Y era así, secreto a voces. Saliendo de un baño, no sé qué estaban los dos haciendo en un baño, en un solo digitorio, en un solo... el que me está ayudando ahorita es mi hijo, porque tengo la aplicación para ciegos, pero para mandar audios todavía no le hallo aquí. Y pues salieron los dos de ese baño y pues yo me quedé de a seis, ¿verdad? Y de hecho, donde salieron de ese baño, como pues yo los limpiaba, ahí había un globito con todo y todo, ya sabrás. Y esa es mi anécdota. Te mando un... Ahí está. ¿Qué tal la anécdota de Marichú? Que nos contó. Está fuerte la anécdota de Cristian Chávez, pero yo, fíjate que yo dije, bueno, pues si lo hizo en un lugar público, pues te puede pasar que se sepa, ¿no? Al final de cuentas. Ese es el problema. Bueno, pues a eso se arriesgó. Muchas gracias, Marichú, qué bonito lo que me propones, claro que sí. Y pues qué fuerte. Sí, fíjate, yo me acordé de una anécdota de Cristian Chávez, no lo viví directamente, pero me contaba un taxista, cuando iba yo a Televisa, a ver un programa precisamente de Sheila, que iba yo cada domingo a ver cuando estaba cantando, encantando por un sueño. Me contaba un taxista que él llevaba mucho a Cristian Chávez cuando estaba en Rebelde, cuando iba empezando, que era sencillísimo. Ok, va. Y ya después que platicaba en el viaje y todo, de que, bueno, pues quiero ser artista y no, ya sabes. Y ya cuando viene el boom de RBD, que empezó, que todavía andaba en taxi, que todavía no les llevaba mucho el dinero, porque tampoco ganan tanto, ¿no? No, tardan en comprarse su auto y sus cositas. Entonces, pues no, que ya... muy lente negro y ya volteando para afuera, ya no le hablaba. ¡Ay! ¡Qué divés! ¡Qué divés! Pero la anécdota esta está fuerte, Sonia. Pero la de Marichú está... ¿Qué andabas haciendo en el baño, Cristian Chávez? De veras, estabas en un baño público, ni modo. Sí, estaban... Bueno, sí, un baño de Televisa. De Televisa. Baño público. Baño público, obvio. Claro. Por cierto, en la serie de La Casa de las Flores, a los que ven La Casa de las Flores, sale ahí Cristian, papel muy intenso, muy fuerte. Sí, muy fuerte. Sí, como muy de cómo se trataba a la comunidad LGBT en los 80, 70, ¿no? Pero no vayas tan lejos, eso sigue pasando. Sí, lamentablemente sí. Terrible, terrible. ¿Qué dicen nuestros faranduleros? Dice Eva María, hola, gracias, ayer nos saludaron, somos de la casa, de la Casa de Asistencia y Amor de Texcoco, Estado de México. Acá se hace el debate cuando hablan de las telenovelas y más pasadas, les mandan bendiciones, mis niños, muchas gracias. Ay, qué bonito, me encanta, y de verdad te lo digo de corazón, me encantaría ir a visitarlos cuando termine toda esta cuestión y que ya estemos todos, ¿cómo se dice?, nuestras actividades normales, y por qué no ir a visitarlos, ¿no? Sí, pero por supuesto, si ven cuando el programa, la sana distancia haya desaparecido y nos podamos dar abrazos. Así. Por supuesto, me encantará, ustedes saben, adoro a los adultos mayores y me encantará hacerlo. Y me consta, el Alex es un amor con las personas de la tercera edad. Sí, soy muy... O sea, me gusta consentir a las personas de la tercera edad. Sí, dice Alberto Espinosa, sí, también sale Carmen Salinas en esa película del Hombre en Llamas y se filmó en la Ciudad de México hace como 16 años. Se filmó en la Ciudad de México, se filmó aquí en Juárez, se filmó en muchísimas... Sale Marc Anthony también, que es el protagonista. Y bueno, aparte, bueno, el protagonista es Denzel Washington, sí, pero latinos era... Marc Anthony, Carmen Salinas, Jesús Ochoa, que salía de Policía Corrupto o algo así, Roberto Sosa era el secuestrador, ¿no? Sí, y salía la niña esta de Dakota Fanning, creo que era la niña secuestrada. Muy bien. ¿Qué tal? Darío Jiménez dice, hola mis amigos, Alexito y el producer desde República Dominicana, como siempre. Pues saludos. Gracias por República saludos. Dominicana, ¿cómo se la pasan por allá? Y bueno, tenemos también, no sé si quieres que nos vayamos al chisme contado por un farandulero. Pero bien. De propia voz, porque este chisme nos va a dar mucho para poder conversar, ¿te parece? Viene. ¿De qué va el chisme? Ok, es Ícaro y me lo contó a través de Instagram. Como les dije, mi Instagram es AlejandroZRadio1. Y ahí les va, porque es chisme sobre qué pasa con Dalú. Ya ves que se preguntan, ¿qué sucede con la ganadora de la más reciente generación de la Academia? ¿La van a apoyar? ¿Está peleada con Azteca? Él nos cuenta el chisme así, a detalle. De pe a pa. Ahí les va. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Oye, ¿ya viste la información que salió de Dalú? Bueno, hay una chica que en el Instagram de Dalú comentó en una publicación un link de YouTube donde una reportera de Mazatlán estaba comentando que supuestamente TV Azteca dio de baja a Dalú dado tres motivos. La primera es que el papá se puso muy vivo y registró el nombre de Dalú antes de que Dalú ingresara a la Academia, antes de que firmara cualquier otra cosa, por lo cual, al ser el propietario de Dalú, el nombre de Dalú, TV Azteca no puede lucrar con el nombre de ella o hacer promoción con su nombre sin su autorización. Luego comentó la chava que supuestamente el papá estaba muy molesto con la producción, dado que él tuvo que ir en Año Nuevo a calmar a Dalú, dado que lo estaba, pues la pasó llorando todo Año Nuevo, no estaba a gusto, ya se quiere salir por todo lo que le hacen sus compañeros. Entonces él pidió que para hacer la gira de Dalú tenían que dar de baja a Carlos Torres, dado que él no quiere que ese muchacho esté cerca de su hija. Y lo último, no sé si viste ayer, salió en YouTube también un video de Héctor Martínez que él hablaba de Angie, pero le lanzó indirectas totalmente a Dalú, diciéndole, si tú crees que en tu casa, haciendo videos de ejercicios, de recetas dietéticas y haciendo Instagram Lives, crees que vas a poder hacer una carrera, estás muy equivocada. Entonces Dalú, en un video que hizo un live, ella contestó también con una indirecta. Dice, si tú quieres lucrar con mi nombre o hacer las cosas a tu forma de ser y no a mi beneficio, pues obviamente yo nunca voy a acceder. ¡Pum! Así las cosas, según este fan de la Academia y nuestro farandulero también, a quien le mandamos un abrazo. Así nos está contando la historia sobre lo que está pasando con Dalú. Dice que textualmente que el papá de Dalú registró el nombre artístico antes de entrar a la Academia. O sea, el nombre le pertenece a Dalú. 2, que pidió que si para la gira... Para que su hija está en la gira, no tendría que estar el tercer lugar, que es Carlos Torres, con quien se involucró dentro de la Academia. Y 3, nos cuenta cómo Héctor Martínez le manda una indirecta diciendo que si con Instagram Live y haciendo ejercicio o haciendo recetas crees que te vas a volver famoso, y entonces Dalú le contesta que sí, apropiándose de su nombre, etcétera, pues no lo van a lograr. Así las cosas con Dalú, parece ser que hay ahí como que jaloneos. Hay ríspides, ¿no? La pequeña Dalú. Yo siempre he dicho que los fans de los famosos saben a veces mucho más de lo que sabemos nosotros. Y se callan muchas cosas. Porque ellos se vuelven parte del círculo por ahí de los managers, de los asistentes, y saben muchos secretos que a veces ni siquiera quieren revelar. Pues aquí estamos nosotros para que nos manden todos los secretitos. Para eso hemos creado esta edición dominical en donde va a haber anécdotas desconocidas de famosos y cosas fuertes como las que hoy acaban de escuchar, que por lo visto esto va a empezar candente, Jesús, porque lo que se dijo aquí de Cristian Chávez nunca lo había escuchado, lo que nos acaban de contar de Dalú, perdón, también nunca lo había escuchado, y viene esto mucho más fuerte. Pues vamos a ver qué pasa con la carrera de Dalú, ¿no? Porque es una manera muy controvertida, por decirlo de alguna manera, de empezar, ¿no? Una carrera. Sí. Porque pues finalmente TV Azteca es la segunda cadena de importancia en México, ¿no? Y entonces pues al meterse con alguien así... Pues la tiene difícil. Dice, mira, Sandra Juárez dice, ella tiene una teoría de que estaban haciendo Cristian y el amigo en el baño. ¿Qué estaban haciendo? Estaban checando qué marca era el papel higiénico. Y el globito que dijo nuestra farandulera, y el globito para qué. Arabela, desde Honduras, saludos a los dos. Olga, felicidades, me encantan los dos, saludos desde Culiacán. Max Flores, saludos. Axel, desde Guerrero. Axel, me mandaste una anécdota, no la vi, Axel. A ver, la voy a checar cuando termine el programa. ¿La mandaste por dónde? ¿Por Facebook? Blanca Morales, muchas gracias. Moni Rodríguez, Alex, que tengas un excelente domingo y bendecido. Besos a Tommy. Saludos, Alex y Producer. María Soledad también. Janet Mesa. Gracias, gracias a todos por sus bendiciones y por sus saludos. Dice, ¿quién dice? Latinazo Music Stores, ¿cómo están todos? Bueno, yo estoy muy bien. Alex, ¿cómo estás? Yo muy bien. Feliz de estar aquí, dice el Alex, ¿no? Dice Yad Grave, otra cosa es que aunque ni sus fans ni Dalú lo acepten, ella era la consentida de la producción y la única que se metió a la novela con Carlos fue ella misma, que no se queje ahora. Pues aparte no está tan jovencita, ¿no? A mí la parte esta era más grande que Carlos, no mucho, 3 años, algo así. Sí. A mí la parte esta de quiero que saquen a Carlos de la gira, a mí no me parece correcta. Pues ¿cómo? Pues no me parece correcta porque él entró al reality y no era una niña, o sea, ya era una mujer hecha y derecha. Aparte, de 24 años. ¿Cómo puedes empezar una carrera saboteando la carrera de otro? Sí. Que también estuvo en la Academia. ¿Y cómo lo puedes cargar en tu conciencia? De decir, yo quiero que quiten a Carlos de ahí. Oye, si esto es real. Que ella tenga más talento que él, eso, bueno... El gusto de cada quien. Cada quien. Pero en la Academia tenían la misma oportunidad. Porque al salir tratas de sabotear a alguien que fue tu compañero. O sea, al salir apenas, como dices tú, te vas a abrir camino así. Entonces te vas a abrir camino pisando a los demás. A mí no me parece correcto. No me parece correcto, creo que se tienen que ubicar. Tendrá mucho talento, pero hasta este día, 26 de abril del 2020, esta señora, señorita, como le quieran llamar, no tiene un solo éxito. Por lo tanto, tampoco te puedes poner así, si ni siquiera hay un antecedente de éxito. Es que ni aunque tengas éxito, ni seas el cantante más famoso del mundo, puedes pasar por encima de otra persona, de otro cantante que tiene el mismo sueño que tienes tú. ¿Por qué? En este caso, ¿no? Pues sí. No, muy mal. Tú muy mal, Dalú. Si esto es verdad lo que nos acaban de contar, tú muy mal y tu papá también. Dice Berito G. Loreto, domingo con calorcito en San Diego. Está caluroso, ¿verdad? Aquí también. Me puso mi amigo Ramón, que allá se están asando en Los Ángeles. En Los Ángeles. Uh-huh. Y están en casa, están... La mayoría, pero dicen que ahorita como que la gente se ha estado como bajando la guardia, ¿eh? Eso está muy mal. No se confíen. No se confíen, porque eso es lo peor, confiarse. Dice Tamalito, pero... Yo? El tenis. Es que están... No es por presumir, pero están nuevos. Como estamos en cuarentena, todavía no están gastaditos de la calle. Que dicen de la cocina al cuarto del... Estaba viendo un meme ayer, antier. Dice, mañana voy a salir a tirar la basura. ¿Qué me pondré? Sí. ¿Qué más? Dice Tamalito, Carlos Rivera lo dijo que lo tuvieron 10 años en TV Azteca, nunca le hicieron nada con su carrera, lo mismo le hubiera pasado a Dalú. Pues sí. Sí, pero esto de poner esas condiciones de él, no, y no quiero que se acerque a mi hija, nada. Señor, primero controle a la hija, o sea, primero hable con la hija. Primero haga estrella a su hija y después que se ponga diva, así, claro, en algún momento, ¿no? Por supuesto. Pero que no, Carlitos. No, que le baje. Y mira que a mí Carlos Torres no me parece la persona más talentosa, pero él tiene todo el derecho de luchar por su sueño. Por supuesto que sí. Totalmente. Latinazo Music dice, ¿saben? Estaba viendo el video de Steve Grillo llamado Agradable Compañía. Y sas que veo un ovni en el minuto 1:08. Si pueden, vean ustedes, comprueben ustedes, me dio miedito. Ah, caray. Steven Grillo. Vamos a verlo. ¿Por qué no hablan con Dalú? No se dejen llevar por las mentiras, dice Carlos Martínez. Pues porque es inaccesible, ¿no? No se puede. Pues es que ahorita no ha dado entrevistas ni nada. Ya solamente hace en vivos en Instagram. Nos vamos, ¿no? Nos vamos en esta transmisión en vivo y en directo. Es el primer programa sobre anécdotas, es el capítulo 1 y yo los invito a que si ustedes tienen sus anécdotas con famosos, me las manden a través de Alejandro Z Radio 1, ahí en Instagram o en Facebook, para que me cuenten qué ha pasado con ustedes y los famosos. Jesús. Es momento de despedirnos, Alex. Nos vemos mañana lunes para empezar la semana, faranduleros. Un placer haber estado toda esta semana con ustedes. Nos vemos mañana lunes. Correcto, mañana. Gracias por su sintonía. Nos vemos mañana. Bye.